¿Qué pasa, guapas y guapos? Voy a bajar un momento esto. Está un poco trambólico. Estoy mirando unas cositas antes de empezar. Estoy mirando unas cositas tipo IGN y todo eso que no he mirado. Estoy mirando de las horas. Una actualización nueva de esto. De esto, ¿cómo se llama? De Starfield. No me interesa a nadie. Bueno, luego termino de verlo. ¿Qué pasa, chavales? Vamos a ver si terminamos. El juegardo. Viajar. Nuevo este. Lo que no me acuerdo es dónde es. No. ¿Dónde popollas era? A ver, un momento, por favor. Why dawdle here? ¡Calla, coño! Vale, es verdad. Si tiene un punto de guardado y todo. Coño, que no me acordaba. Me cago en la puta. Vamos a por el boss more difficult of the all game. Por lo que dicen. Dave the Helldiver, ¿te imaginas? Sería mágico. Dave the Helldiver, de pam, tu fucking cara. Está el Buda, o sea que hemos hecho todo bien. Vamos a poder pelear contra Erlang. In his steps you've trod, from his eyes you've seen. The circle has led you back. Have you gleaned any truths? Long has an old friend waited for you. ¡Sacala! Gracias por la suscripción, guapérrimo. This last mural holds. Qué bueno saber que estás por aquí. ¿Qué te pasa cuando? Siempre que puedes. Se agradece mucho. Hostia, chavales, empecé ayer para probarle Octopath Traveler. Me ha encantado. He jugado solo el primer capítulo de uno de los personajes y he ido a buscar a otro. Me está encantando, lo vamos a hacer en directo, los Topaz Traveler. Me está flipando, es esto, ¿cómo se llama? Es rol por turnos clásico, con un pixel art muy bonito y tal. Tiene encima misiones secundarias y toda la hostia. Creo que lo vamos a hacer, creo que sí, que va a caer. ¿Te está gustando? Me alegro, Digi, tío, me alegro un montón que te esté gustando. Está muy chulo, ¿eh? Y búscate guías para saber todas las zonas secretas y toda la hostia, tío. Hazme caso. Merece la pena. Hay bosses muy chulos. El tigre de Vanguardia. Es que es el primer jefe bueno. Pero es lo que dije yo. Pero te cuesta por una sencilla razón. No te cuesta porque el boss sea difícil. Te cuesta porque el sistema de combate no está hecho para ese tipo de bosses. Ese es un tipo de boss un poquito más Souls. Y el combate de este juego es tipo más
joder, ¿cómo se llama? God of War. Y por eso cuesta un poco más, pero está guapo, está muy guapo. A mí ya te digo, va a ser mi siguiente platino este. Va a ser mi platino número 17, creo. 17 o 18. Tenía 15. 16 con el de Astro Boy. 17, el 18 creo que es. No sé de qué demonio del odio hablas. Sí, mira, ves, el demonio del odio es el típico boss que tampoco pega en un juego, porque es un boss tipo Souls, que en el Sekiro es como que tiene todas las rascas al culo. Ese Bonnie que dice máquina, que dice máquina. Claro, por eso te digo que es que es lo que yo llevo diciendo desde el principio, que el juego está muy bien, pero que han hecho al ver, o sea, hay un momento en el que hacen bosses tipo Souls, o sea, con un grado de complejidad más alto que un boss hecho para un God of War. ¿Qué pasa? Que el sistema de combate no está hecho para ese tipo de boss. Lo vas a ver ahí, lo vas a ver cuando pelees contra el Lunge amarillo, pero bueno, es eso, ya está, punto, se acabó, no hay más. Pues aquí hasta la polla, porque he empezado ya a trabajar y no tenía ni putas ganas. Un perrete. Ah, es el perrete negro de Erlang. Bueno, supuestamente este es el boss más difícil del juego. Aunque dicen que es menos difícil. A ver, supuestamente dicen que este es el boss más difícil del juego, pero hay mucha gente que dice que no es tan difícil porque sus ataques son más esquivables que los del boss final, porque el boss final hace como cosas muy chetas, como que te para en a ti, cosas muy raras. Gente que se droga. Que el otro día yo estuve mirando, porque el tío este, lo de Erlang este me sonaba. Y claro, es que la historia original, este es amigo de Wukong. Anda, que más fuerte. ¿Y si te paro? Para variar, Has notado esa, Me ha parado a mí. Te jode. Ahora es cuando empieza de verdad esto. Me gusta.
No me gusta la magia. Qué hace, mierda? ¡Ah! Y ahora sí que me la voy a comer, ¿eh? ¿O no? ¡Ah! Me ha matado. También os digo una cosa, podría haber hecho una cosa. Hemos visto que le hemos quitado media vida y sí. Luego nos hemos comido una magia bastante gorilona. Eres un hijo puta. Como mujeres, tengo que ponerse aquí. Es que esta la duda que tengo yo es, tengo que tener puesto aquí La peña juega. Sí, la verdad que sí. La peña juega con... ¿cómo era? Ah, sí. Establecer conjuros. Juega con este, con el paso nuboso. La peña, yo he visto las builds y juegan así. Hernán, no me la des, ¿eh? A ver si cabe... ¡Bien! ¡Bien! A la patada esta no quita vida. El perro no me lo esperaba. ¿Te sabes tú esta? Anda, ahora tiene superpoder. Ah, me ha dado. ¿Alguien se esperaba eso? Nadie. Me va a lanzar el perro, ¿sí? El chihuahua demoníaco este.
sword spans the nine skies. Me gusta. Acércate, papurro. Seamos amigos. Small counters grand. Mierda, me ha tuerqueado. ¿Por qué no sale la rana? ¡Aleluya! Ay, que voy sin. Ay, si voy con la que te doy. No, 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 no. Suerte que no es muy hijo de puta, Suerte que no es muy hijo de puta, No la veo difícil esta. A ver. Veo que es un combate en el que hay que estar atento, pero no lo veo, no le veo un combate tan difícil como lo ponía la peña. A no ser de que cuando le quede un tercio de vida se convierta un hijo de puta como el Lung amarillo este y te parta el alma. Pero juro por Dios que me lo esperaba mucho más difícil, ¿eh? O sea, me esperaba un boss mucho más agobiante. Lo que sí que me ha dicho todo el mundo es que este lo utiliza al principio. ¿Por qué? Porque así luego tienes otro. Menuda cosida, hermano. Vale, y ahora es paso nuboso todo. Hostia, la puta espada es ya la vida que quita, tú. Ah, que ahora se convierte en un polluelo. No me lo esperaba para nada. El polluelo mágico. Vale, correcto. ¡Hostia! Me han rematado. Van a tomar por culo. Ahí. Que no sé si va a venir el perro. Combate muy bonito, ¿eh? Anda. Ah, que tiene ondas expansivas. Gracias.
cago en el pájaro de mierda. No, qué broma. Eso no era broma. Joder, con la puta onda expansiva. ¿Qué coño me ha hecho? You've lifted my spirits, monkey. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet he lived unscathed. He gave his life to put you in this place. Pues yo lo sé mal. Encima me lo quita. Like a falling star. Buah, si te comes esa. El primer clip que. No le veo. Espera, ¿qué espíritu llevo puesto? No, no llevo puesto este. Llevo puesto este, creo. Uf, es que el tío este. No, no llevo ninguno de esos dos. A ver, espera. ¿Cuál es este? Ah, ese es el sapito. A ver, no, no veo un boss tan complicado. Ahí te queda. Es una mierda, ¿eh? ¡Hola, qué guay! Si no tardase 3 años y medio en activar el abanico de plátano. Pero yo a Radar no dije en ningún momento que no le veo tan complicado. Todo lo contrario. ¡Salta! ¡Dale! ¡Hola! ¡Qué guapo eso, tú! ¡Qué buena esa hostia, chaval!
También os digo, me pasa por no curarme. Si me, en vez de intentar pegarle, me llego a curar, esa hostia no me habría matado. Es que la cosa es usar el abanico de plátano al principio para que cuando esté por debajo de la mitad de la vida puedas volver a... O sea, te guardes el abanico de plátano para volverlo a utilizar. Corre. Mono de mierda. Me da una patadica. ¿Y por qué vuelve a hacer esto? La patada no quita vida, que me lo sé. Vamos a alejarte. Necesito curarme. Pero ¿por qué no se cura este anormal? Es que es esto me llevo quejando desde el principio del juego. No es normal que tú des a lo de curarte y no se cure. O sea, no es normal. Es una putada. Para cosas como esta es una putada. Me habría curado ya dos veces, pero no se cura. Hay veces que como que no entra bien el input del control y no se cura, tío. Y es una puta mierda. Es una puta mierda. Porque a mí, con el Lunge amarillo me pasó que había combates que lo tenía muy bien, que parecía que me iba a pasar, pero como no se cura, pues te comes una mierda. Hola. Lo hemos metido en segunda fase ya. Molto bene. Mira, dos hostias, somos dos soles.
sword spans the nine skies, swifter than shooting stars. Craft perfect truth, bright truths in shade. Ah, bueno. El pájaro encima te lo guarda. Mierda, la he cagado. Me he equivocado de botón y le he soltado esta. Dios, me he quedado. Thou of purity, unleash your might. Much closer. Don't fail just yet. This is nowhere near his power. Eso sí que quita vida. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué este señor tiene tantas armas? Cleaver and cudgel crumble, and yet he lived unscathed. If he gave his life to put you in this place. Let me see where your heart diverges from his. Ah, pues nada, eh. Thunder on my skin, and lightning in my heart. Con todos los dientes. From the sky, my sword sweeps the land. Pero es un poco atrofiado. Que tiene 75.000 ataques. El palomo este. Para que también me da por la espalda. Este señor viene. ¡Señor! ¡Pare de dar vuelta! ¡Ah!
Y ya no me estoy enterando de nada. My skin and lightning my heart. ¿Por qué? Well, knows every serve your mind. Hemos hecho cagar a pedal. Le hemos bajado ya 2/3 de vida, ¿eh? Muy bien, Wukong, eres medio tonto. Elaborar medicinas. Ah, no puedo elaborar de esas, ¿o qué? No la tengo. Pues vaya mierda. Bueno, también para lo que ha servido, casi que mejor. Elaboración de bebidas. A ver qué tenemos por aquí. A chupar, así vamos. Vamos a traer aquí. Quitamos esta shit. Que es una puta shit. Lo que sí que quiero mirar es esto. Porque aquí, por ejemplo, este que aumenta moderadamente el daño de veneno. Nos chupa un huevo eso. Al acertar un combate que ligero aumenta el daño. Chupa un huevo. Esta no es mala. Me toca los huevos lo de ligeramente, no sé qué. Aunque luego lo ponga ahí, pero tío, ponme un número. Hostia. Me encanta lo de aumenta. Si equipo este. Muy bien. Soy su normal. Y quito este, que es ser de género idiota. Porque es. Porque. Uno de los que tenía es para encontrar más objetos y el otro para el veneno, o sea, que es de ser género idiota, es lo que tenía. Pero hay que decir una cosa, el pavo este tiene una cantidad de ataques exagerada, exorbitada. Y la mayoría de ellos hiperlargos. ¡Abanico de plátano! ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado. You do have some of this.
es bastante importante saber esquivar esto. Esa te la llevas de gratis. He visto tantas cosas en cero coma. Esa cantidad de vida. Muy buena, di que sí. No esquives, ¿eh? ¿Para qué? Te he partido el cuco ahí, mi pana. You've lifted my spirits, monkey. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dull, cleaver and cudgel crumbling, and yet he emerged unscathed. He gave his life to put you in this place. Let me see when the path diverges from his. My skin and lightning my heart. Me gusta. Came before. Think of it as last life. What comes hereafter? This life is done. Young monkey. No veía nada. ¡Hijo de puta! From the sky, my sword sweeps the land. Estaba intentando curarme. Pero con la mierda esa no te puedes curar. Y como te caiga, después de esas, te caiga el rayo gordo. Ay. Esto es una mierda. Esto me voy a quitar. Porque este, para que haga daño, tiene que tener lo otro. Venga, sacala, tío, descansa. ¿Este es el caballo? Es que el caballo dicen que lo peta mucho. ¿Qué pacto no has entendido? Que te pides. ¿El caballo? El caballo. Voy a hacer una cosa porque no he visto nunca cómo es lo de cogerse al caballo. Vale, este es de los que me gusta a mí.
Este se llena a golpes, vale. Infusión electrizante. Me gustas. Puede ser que este sea el nuestro. Pensaba hacerme el Yakuza, meter el Scorn y luego el Yakuza, pero a lo mejor meto Octopath Traveler, Scorn y Yakuza. Es que Octopath Traveler le probé ayer un poco, me hice un capítulo y me pareció alucinante, tío. Me encantó lo que jugué. Ah, que la primera de los dientes, ¿no? A lo mejor te estás calentando con el primer golpe, con todos los huevos. A lo mejor eres un poco bobo. Mátame, no me voy a curar. No me voy a curar. Paso. Me vais a perdonar un minuto que me voy a por un speedrun que me duele la puta cabeza de estar todo el día con el sonido de las putas máquinas. ¿Veis? Pues este boss, sigo diciendo que no me parece tan difícil. Hay bosses, por ejemplo, el demonio del odio. Ese boss sí que me parece difícil. Con el demonio del odio yo me tiré el rey sin nombre, me parece difícil. Este boss no me parece tan difícil. Que supuesta... A ver, no me parece tan difícil comparado con bosses que nos hemos pasado. ¿Cómo se llama? Ebrietas. La del este, ¿cómo se llama? La del Bloodborne. Me parece un boss que se me atragantó más que este. Radahn del DLC de Elden Ring. Radahn me parece un hijo de puta, pero con todas las letras. De hecho, sabéis que le han nerfeado, ¿no? En la última actualización le han nerfeado. Porque hasta los de From Software se dieron cuenta de que se habían cebado muy fuerte. Solo tenéis que ver una cosa, hay un baremo muy sencillo, ¿eh? Si se lo pasa el Chocas, se lo puede pasar cualquiera. Y no estoy diciendo que el Chocas sea malo, pero el Chocas no es un tío que sea especialista en jugar juegos de este tipo. Y el Chocas se lo ha pasado. Y se lo ha pasado el Rubius, y se lo ha pasado mucha gente famosa
que no son especialistas. Hombre, me dices. Hombre, me dices que solo ha pasado Happy Hop. Pues a lo mejor te digo. Pues a lo mejor es difícil, porque Happy Hop es el puto amo jugando a esto. Y muchos más que hay. Bushido y toda esta gente, ¿sabes? Que son especialistas. Rada, que es una vaca. No sé si habéis visto a Derrada alguna vez. Que es un chaval andaluz. Que es una puta bestia jugando a Sekiro. Pues no sé, me decís esa gente y todavía os diría, bueno, pues a lo mejor no es tan fácil, pero cuando se le ha pasado gente, sí, bueno, es experto en todo. A mí no me cae mal, a mí no me cae mal. De hecho, me parece uno de los pocos que tiene huevos a decir las cosas como son. También te digo que hay veces que es un poquito ególatra, pero... Lo que sí que tiene este boss es que si fallas, si hay en un momento a partir de que le quitas el primer tercio de vida, si con determinados ataques, en el momento que falles al esquive o tengas media vida o así, castiga mucho. Eso no debería de ser así. Tanto saltito y mis cojones. My sword is
Y me da, hijo de puta. Dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet he emerged unscathed. Yet he gave his life to put you in this place. Let me see you in part, divert from his. ¿Qué dices? Ahora sé que tengo dos combates más, pero son bastante fáciles, los dos combates. Go back with me to the sky. Let us get drunk before we continue this fight. Pues lo había dicho.
igual que jamás voy a decir. Jamás voy a decir que el Rey sin nombre es fácil, que este, ¿cómo se llama?, que Radahn es fácil. Este tampoco es fácil, pero no tiene una complejidad excesiva. Es buen boss, ¿eh? Es muy buen boss. Vamos, de hecho, posiblemente sea el mejor boss del juego. Y es un combate muy chulo, muy bonito. Es un combate bonito de jugar. Nunca, no va a, también os digo, no va a llegar nunca a ser tan bonito como los combates de Sekiro. A mí los combates de Sekiro me dan, es que me parecen la polla. Y por ejemplo, y Genichiro, cuando le tienes que matar la última vez para que te salgan las tres fases de Ishin, me parece una barbaridad ese combate. Me parece el mejor combate que se ha hecho en un Souls. Ahora me tengo que cargar a estos y yo no me puedo recuperar vida, pero da igual, porque cada vez que le doy al triángulo, al golpe fuerte, me recupero vida. Al final del paraguas. ¿Dónde coño vas con un paraguas? ¿Quién es el que me está lanzando mierda? ¿Tú eres el que lanzas mierdas? ¡Tú llevas una guitarra! Vaya, me he cargado el de la guitarra. ¿Tú qué eres? ¿El chuleta? ¿Qué eres? ¿El guay? ¿Tú qué eres? El guay, ¿no? Sabéis que si no me acerco, os coméis una mierda, ¿no? Ah, que la guitarra no está muerto. Que sigue ahí. Mírale. Vete con el abanico al coche tu prima. A ver, ¿me vais a dejar pegar algo a alguno? Estaría bastante guay. Al del abanico le voy a partir el alma. Porque, ¿quién cojones se va a pelear con un abanico? ¡Tonto la picha! Digo, con un abanico. Anda, que yo también. Es una sombrilla, joder. Abanico, digo yo. Espérate, que está aquí el dios Jackie Chan. Que tienes un dragón, muy bien. Anda, anda, mírale. Ahí le tienes. No, yo quiero el de la guitarrita. ¿Dónde está el guitarra? ¿Ah, el guitarra ya no juega? Sí, ven aquí, que vas a jugar. Vas a ir a tocar el laúd al coño tu prima. Este ya no juega.
No, quiero a este. Hace una tormenta. Coge el puto lagarto ese y parte en el cuello. Y vais dos. ¿Quién es el siguiente? A la espada, ¿quién es el siguiente? ¡Menuda hostia la ha pegado! ¡Y solo quedas tú, rey! ¡Anda! Soy un super mono, chaval. Estoy empipochando.
Soy el super mono, soy Vegeta Baby ahora. Buah, el mono de fuego soy. ¡Mono falla! Madre mía, qué pedazo de hostia. A chuparla. ¡Me he pasado el boss más difícil del juego! Pues al final se lo compró Digi, espero que lo disfrute mucho. Y cuando se lo compre Bonnie, igual. Si yo no estuviese compartiendo cuenta, compartiría cuenta con Bonnie y este se lo jugaría él, como un rey. Sí, pero que te quiero decir que si yo no estuviese compartiendo ahora mismo cuenta, que compartiría cuenta contigo y te le dejaría jugar, ¿vale? No tendría ningún problema. Haz tu magia. Es que esto sí que sale en la esta, que el Erlang y el mono en realidad son amigos y se juntan para derrocar el cielo, para que reine Erlang en el cielo. Entonces hacen como que le matan y guarda su espíritu en su tercer ojo. Esto sí que es de la novela. He must be somebody from the court. Great. The journey ends here. The lies to bring them. Que te vas a ver Evangelion. Hostia, yo Evangelion no hace mucho que me la vi y paso de volvérmela a ver en un largo periodo de tiempo, ¿eh? Es una puta ida de olla, Evangelion. Y luego, además, como no te veas las putas cuatro películas de después, es un rollo macabeo. My brothers tested you at my behest. Oh, for this day. And a ver, molar mola, pero tienes que ver la serie y luego las cuatro películas. Pero es que es un es una ida de olla, Evangelion. No band can keep him caged. A mortal death for an unbound mind and will. May you not
Sí, Evangelion se puede resumir en Shinji, métete en el puto robot. Pero es verdad que la serie se puede reducir a Shinji, ¿qué cojones haces aquí todavía? ¿Por qué no estás dentro del puto robot? Que luego ya cuando empiezas a ver que a los monstruos que matan les llaman ángeles, ya empiezas a hacer tú la de pero. Yo me tengo que terminar de ver la de 86 y seguir viendo anime. Lo único que me ha dado es estas últimas semanas me han dado por ver películas. A ver, Evangelion es una serie que es cojonuda. Para mí es una de las series que si te gusta el anime te la tienes que ver. Evangelion. Igual que, por ejemplo, yo recomiendo a todo el mundo ver Gantz. Gantz es otra serie que te vuela la cabeza de lo rara que es. Pero yo recomiendo siempre ver Gantz, Evangelion, Bleach, pero porque Bleach a mí me flipa. Gantz es otra puta ida de olla. Es otra puta enfermedad mental, Gantz. Pero son muy buenas series. Son series cojonudas. Lo único que sí que es cierto que... yo tengo que seguir viendo anime. Pero luego en febrero tengo que renovar el Crunchyroll, que lo voy a renovar. Pero voy a renovar porque tengo todavía muchas series que ver. Más los animes que irán entrando y toda la hostia. Me han dado lazos celestiales. Hacerlo de Kun, del Kun Agüero. Lanza de tres puntas y doble filo. Al ejecutar estocada poderosa, lanza. Este es el ataque que yo veía. Este es el ataque que yo le veía a la gente. Que ahora cuando lo hace empiezan a salir espadas a toda hostia, ¿no? Vamos a ver. Integra técnicas de lanza en el combo de ataque ligero. Aumenta todo el ataque de la pose de estocada. Al ejecutar estocada poderosa, lanza espadas en el bastón. También hay que mirar a ver si tengo estocada poderosa, que a lo mejor es gracioso y no la tengo. Ah, el mono. Este es el bueno. Sí. Pose de estocada. Estocada giratoria. Claro, no tengo estocada poderosa. ¿Dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? A lo mejor es eso. Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que me interesaba a mí? Tenerlo. No, equipamiento. ¿Esta cuánto quita? 135 y 6 posibles. ¡Ah, es igual! Pero yo prefiero este. Maitreya. Ah, Maitreya es el niño. Y Arlan, la divinidad sagrada. ¿Dónde está Pimpin? Míralo, Pimpin. Me encanta Pimpin. Me encanta. Soy muy fan de Pimpin. Eres un Pimpin. Un pandereta, un pamplinas, un papanatas. Está bien. Camino de regresos. Boss, final boss.
Me han dicho y he visto que lo pesado de... Vamos, me han dicho. He estado mirando por ahí y que lo pesado de este, del boss final, es... que tiene 2-3 fases. Y que te puede parar y que todo... Sí. ¿Cuándo te gusta? No la conoces muy bien, ¿eh? ¡Ah, ya tengo la pose de Wukong! Ya tengo la pose de Wukong. Pues en cuanto la tenga la uso para verla. Que empieza a meter un rodillo ahí como un puto loco. Cerdo, ¿de quién te estás pegando? Yo tengo que decir que a mí el juego, con sus fallos que tiene muchos, me ha encantado. Y Erlang para mí es un broche, es un brochecito bastante cookie que le han puesto. Para ser el primer juego de esta gente, es un pepino de juego lo que se han marcado, ¿eh? Yo quiero matarlos. Esa es. Sería la polla que me matasen antes de llegar, te imagino. Aquí me quedo. No quiero saber más de más nadie. El gorrino ha tirado para arriba al hijo de puta y me ha dejado aquí solo, ¿eh? Toco cabeza. Toma. ¿Cómo suena? Y pam, la una. Espérate, voy a cambiar el arma, a ver si vemos el ataque ese. Y como he recibido una...
tío. A lo mejor me dejan algo. ¿Te imaginas que meten ahí un boss, otra rana? Por aquí hay charca que ven, más rana que meten. Sí, gráficamente este juego es una puta pasada. Pues tengo ganas de ver, después del DLC que van a sacar del Wukong, lo que va a hacer esta peña, ¿eh? Tengo ganas de verlo. Jin Wang este. ¿Ves? Que salgan estudios así da gusto, tío. Estudios que hacen cosas nuevas. Y buenas. Igual que los coreanos que han hecho el Lies of P y todo eso. Y los del Stellar Blade. Da gusto que salgan estudios así. Estaba poniendo a cargar el móvil. Da gustico. Yo os digo, el siguiente que vamos a jugar es el Scorn, porque tengo ganas de jugarle y tengo ganas de quitarme de encima, porque es un juego que tengo encima desde hace tiempo porque es todo hecho como si lo hubiese hecho HR Giger. Y tengo ganas de eso. Pero luego, seguramente Octopath Traveler. You're here. Es que Octopath Traveler es una puta maravilla. Hey, old monkey. I hope this isn't a one-way trip, is it? Lo estuve jugando ayer, ya os digo, te jugaría una hora. Qué gozada de juego, chico. One-way trip. Once you embark on the journey, there's no turning back. Así que el miércoles empezamos Scorn. El Scorn no creo que nos dure mucho. ¿Cuánto dura? What is this place? How long to beat? His memories. Scorn, 5 horas y media. La historia principal. Vamos a poner que nos dure 2 directos. El viernes no lo hemos pasado. El viernes no lo hemos pasado. He'd had an eye for the finer things and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the black bear and Jinch, I say. He can't have an eye for the finer things while the Buddha oversees the 3 realms. Well, I hardly think that's fair. How insatiable. Not content with his kingdom and title below, he asked for a position in the celestial court. But soon after his wish was granted, me parece muy corto, ¿eh? His joy turned to rage,
All because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire. Jugaremos a Scorn, me han dicho que es asqueroso y raro. O sea, que es H.R. Giger 100%. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better. Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. No he buscado. Yet his wee Frankenchurche gave him away. Posing as an idol, he degraded the gods. Clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. Hay gente que se va pasando 2 horas y media. Nose in the air, feeling above others. Y en 3 horas. I say he was no less insolent. Y en 2 horas. Yellow-browed brat. Wait, isn't it that? A lo mejor no le pararon en un directo al score. It was her tricks that made Master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. 3 times. Se dio la polla, Empezamos y nos le pasamos. Convincing himself his heart would ache no more. Yet, as you must know, he had never let go of her. Estaría guapo. Estaría guapo. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Those who talk much of love will one day bite their tongues. On this matter, he was akin to you and your many darlings. Es más juego de puzzles que otra cosa, ¿eh? You always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Bajir. Can you see? Many of your good friends are here. We're just fair weather friends, that's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. These old buddies. I think none of them ended up well. Indeed. For ages, countless gifted souls have walked this earth. Pero bueno, es un juego que tengo ganas de pasarme. Sobre todo por lo que parece de eso, lo que os he dicho, H.R. Giger, y a mí H.R. Giger me injustice. Never has it been just. Misfortune. El que nos va a durar es el este, ¿cómo se llama? El Octopath Traveler. Porque la cosa es pasarse el capítulo 1 de todos, o sea, el capítulo 1 del que cogemos el principio, y ir a buscarles a todos y ir pasándonos el capítulo 1 de todos. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both. Son 8 personajes, o sea, 8x4, 32. Son 32 capítulos, con 32 bosses. Octopath Traveler. Y lo peor de todo es que también tengo el 2. Hold on. This can't be Wukong's memory. You're fooling us, aren't you? Five of the 6 relics call for one. Bajir, tell me which. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Mind, it's mind. What did you just see? The 3 of us? That was the last one. I see now. It was you. I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's
him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong. Yes and no. Cut to the chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, 5 of his 6 senses endured and were taken by the Yao Guai kings. Only his mind was lost. Mind is the first of the 6. Vamos a tener trabajo en el Octopath Traveler. Y en el 2 estoy viendo que es todavía más. It's destined to fade away at life's end. Hold on. Me gusta. Wukong's gone for good. Never to return. You old bastard! You've been lying to us all this time! That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor. One who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Nameless you were, yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not! Sun Wukong is long gone! But deep down, you know he wasn't all that perfect. Now that he is dead, this one, perhaps, shall bear the name in his stead. Oh. Here we can venture forth with you no further. This task is yours alone. Sun Wukong left behind a broken shell, stripped of all his 6 senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. La armadura mola un huevo. You are the one destined. You must cast aside his soulless shell and merge the 6 into 1. Then you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. He's just a kid who knows nothing. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his monopeter to face the final ordeal. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name! Bueno, no te jode. Me he gastado 70 pavos y me he pegado con media mitología china para llegar aquí e irme. No te jode, estamos apañados. Uy, 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 uy.
¡Ay, qué hostia mete eso! Cuidado con este. ¡Qué porrazo! Me has dejado, ¿eh? Carrilla de las caderas. Me ha agarrado. Paliza skin se llama eso. A chuparla. Me ha pegado como un saque de voleibol.
Ahora, después de este viene el boss, de verdad. Y lo han hecho bien, porque estos, si te pases a este, no tienes que volverle a repetir. Igual que me he enterado que si les llega a matar el muchacho rojo, o sea, si les llega a matar el demonio, solo teníamos que haber peleado contra el demonio, no contra el muchacho rojo. Lo único que este sí que tiene dos o tres vidas. ¿Cómo se avanza el palo? Círculo de falla. No sé dónde estaba. Chulo este combate, un chulo muy estético. ¡Cago en Cristo, tú! ¡Se me ha hundido la miseria! ¡Ja!
Qué hostia me ha dado. ¡Pan a caballo! Quita, que quiero matarte. Me parece bastante fácil este boss. Creí que me iba a costar más de un try. Me parece bastante fácil. Muy molón, porque es un combate cojonudo, pero bastante fácil. You must have heard tales about him. Some say he helped Tongue Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood.
The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now, you will hear a tale which no one has ever known. Does it matter if you become a Buddha? That headband has always been on your head. Keep those eyes wide open. Watch me rip it off and break free! Soon, Wukong, when you defied the Celestial Court, I had to seal you beneath the mountains with my immense power. Yet, after enduring punishment, you embraced the dark, uplifted good against evil, and subdued Yao Guais throughout the journey. For your contribution, I now bestow upon you the title of Victorious Fighting Buddha. He defied the Celestial Court, and the Jade Emperor imposed 3 ordeals. Only when the chicken finishes pecking the rice, the dog laps up the flowers, and the lamp burns through the key, the rain will fall.
me molaron un huevo los dibujos estos del final de cada capítulo. Supuestamente el otro día estuve leyendo que debe ser un dios hiperpoderoso, el Wukong. O sea, no es que sea solo inmortal, es que 7 veces inmortal. O sea, es inmortal por 7 cosas. O sea, por 7 veces inmortal. Se puede duplicar con cada uno de los pelos de su cuerpo, que son 84.840.000 pelos, y cada copia tiene otros tantos pelos de los que también pueden salir de los que pueden duplicarse. Bueno, increíble. Tenía puede respirar bajo el agua. Bueno, una cantidad de poderes que dije yo. Pero ¿y este señor? A ver, ahora vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es decir que nos ha parecido el juego y... Pues mira, yo solo puedo deciros que lo voy a platinar, ya podéis entender lo que me ha gustado el juego. Y yo no soy muy fanático de la mitología china, o sea, porque no es que no sea muy fanático, es que prácticamente muy poquito. Déjalo este, sí que es, me acuerdo que es un libro que se quiere leer a mí mismo. Vamos, era uno de los libros que había para leer en el instituto. Y yo y otros 2 o 3 compañeros nos crecimos. La verdad que el juego me parece una barbaridad. Y que esta gente sea su primer juego. Que sé que los 2 directores del juego no es el primer juego que hacen. Y no es el primero que hacen de Wukong. Estuvieron trabajando para Tencent. Y hicieron un juego de Wukong que era como online. Pero el Li Qiang es uno, creo. O se llama parecido, ¿eh? Sé que son 2 los directores. Y cuando empezaron a meter microtransacciones en el juego, a ellos no les gustó y se piraron. Y fundaron Gainsayer, que es este. Y entonces decidieron hacer un juego de Wukong como ellos habían querido hacerlo desde el principio. Y la verdad, desde 2019 están haciendo el juego y les ha salido un juego fetén. Ahora han dicho que lo siguiente que va a salir va a ser un DLC. No sé qué habrá en el DLC, no sé cómo será el DLC, porque yo, la verdad, en mi mitología china ando bastante peor. Pero es un juego que si te gustan los Souls, te va a gustar y hay momentos en los que te va a parecer fácil. Pero tiene un encanto especial el juego. Gráficamente se ve muy bien. La historia está... Sí que es cierto que, por ejemplo, yo he dicho que la historia está contada a veces como el culo. Sobre todo cuando pasan de un capítulo a otro, hay veces que no te enteras por qué. Es cierto que el sistema de combate está muy bien hecho para el estilo de juego que es, porque parece ser un Souls, pero es más cerca de un God of War Ragnarok. Y para ese tipo de juegos está muy bien hecho, pero cuando te meto en un boss que es un poco más tipo Souls, ahí es donde ves las carencias del sistema de combate. Pero quitando eso, y algún fallo que tiene de rendimiento, que pega lagueos y todo lo hostia, porque es un juego que pesa muchísimo y gráficamente tira a fuego. Sí, tampoco es mundo abierto, es mundo semiabierto. Tú juegas en unos mapas en los que te dejan y tal. Pero quitando eso, esos pequeños fallos y alguno más que tendrá que a mí se me escapa, para mí el juego es un juegazo. Un juegazo. También os digo, no creo, no sé los que están, no sé si les han dicho
被写成诗，只身爱与勇敢是宁成幻，不如悲欢。你我原是有情有余人，天地不平，心不甘。No sé quiénes están nominados para los Game Awards de este año. Si te digo la verdad, no tengo ni puta idea de quién están nominados para este año. A ver, en contra de que... A ver, es muy posiblemente que haya juegos mejores que este. Este juego es de esos juegos que justifica el tiempo que han tardado en hacerle, porque está bien hecho. Que tiene fallos, todos los juegos tienen fallos, todos. Yo lo he dicho 100.000 veces. Mi juego favorito es Metal Gear Solid 3 y tiene fallos. Es un juego que tiene fallos. Y para mí es de los mejores juegos que es uno de mis juegos favoritos y posiblemente uno de los mejores juegos que hayan salido al mercado en la historia y tiene fallos. Pero qué deciros, o sea, cuando te sale una cosa así de un estudio nuevo, de un estudio joven, que es su primer juego, y te sacan estas cosas, merece muchísimo la pena. O sea, yo al principio estaba reticente con comprarlo, y cuando lo compré, aún así, después de jugar los dos primeros, el primer capítulo y estar en el segundo, todavía estaba un poco como de no sé si ha merecido la pena habérmelo comprado, haber gastado juego de salida y tal, porque salió y a los tres días me lo compré. Pero ahora que me lo he pasado, yo puedo decir que merece muchísimo la pena. En el nuevo ciclo y embarcarte una vez más en el viaje. En el nuevo ciclo heredarás los niveles, talentos, armaduras, armas, conjuros, artefactos, transformaciones y habilidades espirituales que hayas obtenido en el anterior. No obstante, ten en cuenta que perderás el progreso de la historia de los objetos principales relacionados. Prepárate, pues los adversarios que te encontrarás en esta expedición supondrán un desafío aún mayor. Y bueno, un New Game Plus. Vídeos musical, claro, este, el último. Interminable. Y yo es que os tengo que decir una cosa. El año pasado, ¿quién se llevó el GOTY? Porque yo no me acuerdo quién se llevó el GOTY el año pasado. Este año, uno que fijo va a estar para el GOTY es el Final Fantasy VII Rebirth. Que para mí es una mierda. O sea, igual que el Final Fantasy VII Remake ese me parece una basura. Y el Rebirth, por mucho que hayan metido, yo he visto vídeos, no lo he jugado ni le pienso jugar, hasta que no le regalen no lo voy a jugar, y le jugaré seguramente fuera de cámara, igual que hice con el otro. Dicen que sí, a ver, y que tiene muchas partes muy guapas, pero yo es lo que sigo diciendo, es una reimaginación de Final Fantasy VII que sigue teniendo cosas, pero luego que mete otras cosas que es que yo no entiendo por qué la metes. Si haces un remake, porque el primero se llama Final Fantasy VII Remake, ¿por qué ahora este se llama Rebirth? ¿Vale? Pero fuera de eso, a mí un Final Fantasy tiene que ser por turnos, para mí. Y es eso, pero... A ver, si el otro grande que le... Ah, bueno, el año pasado el GOTY fue Baldur's Gate 3, que yo sin haberlo jugado, pero lo he visto, y sé que con eso de lo de los dados y tal, no va a ser mi estilo de juego, aunque no descarto algún día jugarlo. Pero yo he visto cosas y he oído hablar a gente de él y he visto el juego, y el juego ya solo por el trabajo que tiene se merecía el GOTY. Pero este año no sé qué juegos le van a hacer frente, porque para mí en un año normal, quiero decir, en un año que saliese, yo que sé, Ghost of Tsushima y cosas así, para mí no sería el GOTY, pero claramente tendría que estar nominado, claramente. Porque seguramente en un año normal saldrían mejores juegos. Pero este año yo no recuerdo que haya salido nada así que digas tú, hostia, como no metan para el GOTY el DLC del Elden Ring, que si meten el DLC del Elden Ring, para mí el GOTY es el DLC del Elden Ring. Me ha flipado el DLC del Elden Ring.
me parece increíble que hayan metido ese mapa tan enorme, aunque parece chiquito, pero es enorme, en un DLC, esos, los bosses que te han metido, todo. Pero si no, va a ser el DLC del Elden Ring, el Final Fantasy y este, y el Astro Boy. El Astrobot. Porque de más, ¿qué ha salido? Decidme vosotros qué ha salido que digas tú, ah, no, pues sí, tendría que estar en categoría GOTY. El del Spooky Squire, ese es una mierda. Indies este año, así que ya que hayas dicho, hostia, qué pedazo de indie, no ha salido nada. Nintendo, que ha sacado este año, tampoco ha sacado nada. O sea, este año sí que es cierto que es un poco año de paso y un año en el que no ha salido nada espectacular. Yo, para mí, el GOTY se lo tendría que llevar el DLC del Elden Ring, para mí, ¿eh? Pero también os digo, Wukong se lo puede llevar perfectamente. Calidad gráfica la tiene. Música. Es hiper divertido jugarlo. Tiene una historia que, aunque a veces es confusa, pero bueno, está basada en un libro. Es una reimaginación del libro. Muchas cosas no son como en el libro, pero está bien. Tiene fallos como todo, sí, pero son fallos que puedes pasar por encima y el juego le disfrutas igual. Sabéis de sobra que yo no suelo sacarme platinos de juegos, y de este juego me voy a sacar el platino y me voy a quedar súper a gusto, porque me ha flipado. Que sí, que a lo mejor me le paso una segunda vez y no le vuelvo a tocar a lo mejor en 2-3 años, pero tengo claro que a lo mejor en 2-3 años no le toco, pero me le volveré a pasar. Será un juego de esos que merece la pena. Y nada más, chavales, deciros que el que tenga pensamiento de cogerle, de comprársele, para mí es un sí. O sea, es un juego que merece la pena. Que si esto es lo que nos van a traer los estudios chinos, tanto que se está oyendo, no, porque los chinos, los estudios chinos, lo único que van a hacer es traernos juegos de mala calidad. Tres juegos chinos que han salido: Lies of P, Stellar Blade y este. Yo el Stellar Blade solo he jugado a la demo y me parece un buen Souls. No llega, claramente no llega a la calidad de Dark Souls ni de Elden Ring, pero me parece un juego bastante, bastante con una dificultad alta, que gusta jugarlo y tal. El Lies of P le tengo que jugar, ¿sabes? Anime, ellos hacen el, ¿cómo se llama? El anime que hacen los chinos, el Donghua, me parece que se llama. Y yo he visto ya dos Donghua y uno era un poco así de, pero el otro era muy bueno, sí, son Donghua. Vi el de X and I, que está bastante bien ese Donghua, o sea, por eso os quiero decir que si esto es lo que nos van a traer los estudios chinos, o sea, juegos como Lies of P, que todo el mundo estaba como loco con el Lies of P, y debe ser que lo ha hecho muy bien porque ya se ha anunciado que van a sacar un DLC. El Stellar Blade, que ha quedado bastante bien, y la gente que lo ha jugado y se lo ha pasado está muy contento con el Stellar Blade. Y este, que yo sí que tengo que decir que cuando lo empezaron a enseñar tanto y todo el mundo daba palmas con las orejas, yo tuve miedo. Y cuando lo empecé a ver jugar, cuando ya lo sacaron, no estaba convencido del todo. Pero ahora que me he pasado el juego, me he hecho todos los bosses del juego, tengo que decir que el juego es un pepino. Es un pepino. ¿Que hay juegos mejores? Muchísimos. Pero muchísimos. De hecho, si me das a elegir, prefiero el Elden Ring a este. ¿Qué pasa? Que este es mucho más llevadero de jugarle. Elden Ring es mucho más pesado porque es muy grande. Tiene muchísimas cosas. Cientos y cientos de bosses, cientos de zonas. Es un mapa enorme, gigantesco. Y con el DLC ya no te digo nada. Esto es mucho más llevadero de jugarle. Sí que es cierto que hay bosses que, si no me les pones la barra de bosses, me daría igual. Pero está muy guapo. Y luego, aparte, que tiene esa cosilla de, como de novedad, por la ambientación. Una ambientación nueva, fresca, que me ha gustado. Así que nada, chavales, el miércoles nos vemos. El miércoles empezamos
un juego nuevo. No sé si empezaremos Octopath Traveler o Scorn, uno de los dos. Cuando nos pasemos uno de los dos que voy a empezar, o sea, cuando nos pasemos el Octopath... Bueno, si empiezo Octopath Traveler, es muy posible que esta semana solo hagamos Octopath Traveler, los dos días, el miércoles y el viernes, pero la semana que viene, el lunes, haríamos Scorn. Si empiezo Scorn, nos pasamos Scorn y empezamos... Así que no sé cómo lo haré, pero van esos dos. Y luego seguramente meta el Yakuza, el... ¿Cómo se llama? El Like a Dragon Infinite Wealth. Así que nada, mañana hoy directo, el miércoles a las 10:30, nos vemos con un nuevo game. Chavales, disfrutar y nos vemos el miércoles.